Pues nada, muy buenos días. Agradecer a todos los medios de comunicación el estar hoy aquí, en este lugar, en Jungle Park, a toda la organización, a todas las personas que han hecho posible para hoy dar a conocer el Carnaval Internacional de los Cristianos. Quiero agradecer también a nuestra cantante que está con nosotros hoy, a Tina Riobo, por acompañarnos. ¿Se escucha bien? Ahora sí. Por acompañarnos y también por acogernos también a nuestra alma. Y digo que es nuestra alma, el alma mater de este carnaval, a la concejal, a Puro Martín, que se ha convertido y que ha convertido con el trabajo minucioso y en equipo en estos últimos 3 años en el segundo carnaval más importante de la isla de Tenerife. Tengo que destacar que será también un carnaval responsable, con los puntos habilitados para concienciar y prevenir e informar los efectos del alcohol y de la droga, especialmente a los jóvenes. A los jóvenes también, que pueden disfrutar de este carnaval. Pero destacar el carnaval inclusivo, en el que las personas de diversidad funcional contarán con espacios propios habilitados para divertirse con seguridad. Y personas sordas también podrán participar de los actos principales con los intérpretes del lenguaje de signos. Por dar voz a nuestra canción del carnaval, hablaba de Tina Riobo, la cantante, y a Gilberto, que es el compositor de nuestra canción. Como bien ha dicho el alcalde, hemos apostado por un carnaval inclusivo, igualitario, limpio, responsable, accesible y seguro para todos y todas las personas que acudan a él. Toda la ilusión puesta para que sea un carnaval de lo más seguro y que todos puedan disfrutarlo. Pues para mí la verdad es que ha sido un reto. Cuando me lo propusieron, pues la verdad que no me lo pensé, porque entre todas las cosas que he hecho, pues la verdad es que la canción del carnaval no la había hecho nunca. Y así que nada, muy contenta, muy contenta. Sí, claro. Todavía no se la saben, yo no sé dónde está, si está por aquí el productor. Todavía no se la saben, ¿no? Gilberto, lo guay es que tiene un mensaje súper positivo, ¿no? En base a todo lo que han comentado, el mensaje es súper positivo. Vale, entonces les canto un trocito. Sería: y si me permites te doy un consejo, coge tu disfraz, no importa que sea viejo, ponte purpurina y date reflejos, y sal a la calle y no tengas complejos. Sabes lo que pasa cuando tú me abrazas, cuando tú me besas, sabe a carnaval. Y es que no me canso de bailar contigo aquí en Los Cristianos, en la jungla del carnaval. Va por ahí. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? En este ambiente selvático, en este entorno importante bajo el lema de la jungla, les invito a participar de un ocio saludable, de un carnaval extraordinario que vamos a tener en Los Cristianos. Un carnaval con acciones de día, con diferentes actividades, un carnaval participativo, un carnaval igualitario, un carnaval accesible y sobre todo un carnaval limpio. Esto es el objetivo con el que hemos venido trabajando y sobre todo que creo que inserta perfectamente en la acción que realiza este gobierno, que es la sostenibilidad, y qué mejor ambiente que a través de la jungla de la naturaleza. Esto todo lo vamos a tener a partir del día 21 hasta bien llegado abril, que es donde vamos a disfrutar de semanas intensas sobre todo de galas de mayores, de galas juveniles y fundamentalmente también de la gala Drag Queen. Todo esto forma el elenco de acciones que vamos a hacer para que el corazón de Los Cristianos se convierta en el corazón de la selva y que todo el mundo venga a participar, sobre todo en un carnaval que los aroneros dan lo mejor de sí. El orgullo de sentirse aronero y de dar a conocer este segundo carnaval más importante desde Tenerife, para Canarias y para el mundo.
Hoy hemos estado presentando el Carnaval Internacional de los Cristianos. Contaremos desde el día 21 de marzo hasta el 1 de abril, pues con diferentes actividades durante todos esos días. Tenemos concursos de comparsa, festival de grupos coreográficos, galas, gala infantil, gala juvenil, gala tercera edad, gala drag, los dos carnavales de día, o sea que vamos a tener unas jornadas pues intensas y esperemos que con mucha participación, puesto que ha sido un carnaval que hemos trabajado con mucho cariño para el disfrute de toda la gente del municipio, de la comarca, de la isla y por supuesto de todos los turistas que vienen y que acuden en estas fechas precisamente para disfrutar del Carnaval de los Cristianos. Yo estoy encantada de poder participar porque nunca había venido a los carnavales de Arona y es un modo de estar más cerca del carnaval y de la gente de aquí de Arona. En principio voy a estar 3 días, voy a estar en la gala, en la presentación de las candidatas, en la gala de la reina y en el carnaval de día. Sí, así que bien. Pues un mensaje, que se vengan al carnaval, que todavía no se han terminado los carnavales y que bueno, que nos disfracemos y que vengamos a disfrutar.